Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya vais llegando poco a poquito los primeros de la lista. Entonces vamos a ver si tengo por aquí a mi compañera. Hoy estamos con Marta Millá. Ya os la presento dentro de nada. Sí, espero que llegue a tiempo. Para hablaros de un tema muy interesante. Sabéis que prontito tenemos nuestro retiro y en nuestro retiro vamos a hablar sobre el eneagrama como proceso espiritual. Entonces, que vais entrando poco a poquito. Vamos a ver si nos entra Marta, que la acabo de. Ahí está. Hola. Ahí está. ¡Hola! Hombre, ¿qué ¿Qué tal? tal, Marta? Muy bien. Bueno, estamos aquí recibiendo a la gente, estoy aquí dándoles la bienvenida a todos. Bien. Siempre me acerco tanto a la cámara que ahora tengo que echarme un poco para atrás, porque me pongo tan adelante que al final no se me va a ver. Bueno, ¿cómo estás, Marta? ¿Está todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí. Fantástico. Bueno, vamos a dejar que vaya entrando el grupito de amigas, amigos, nuestros amigos mexicanos, nuestros amigos de diferentes partes de España. Me gusta que nos lo digáis porque así podemos saludaros y saber por dónde andáis, por dónde van nuestras palabras y nuestros mensajes. Bueno. Bueno, poco a poquito. Sí. Ya tenemos un grupito, ya podemos ir, Marta, preparando. Mira, ahí tenemos una argentina, un argentino, o sea, creo que es Argentina. Ahí nos mandan desde Argentina también saludos. Sé que tenemos una buena parroquia también en México, en Córdoba, España, y tenemos amigos desde Córdoba. Tantos saludos a todas, a todos. Encantado de saludaros y poder compartir este ratito. Esta vez he invitado a Marta. Marta somos muy amigos, llevamos una trayectoria muy similar. Siempre nos reímos, ¿verdad, Marta? Siempre nos reímos de que hemos hecho una vida casi, casi paralela. Quizás ella con más éxito que no yo, porque lo hace muy bien, pero los dos venimos del mundo del teatro. En un momento determinado hemos estado en el mundo del teatro. Como actores, hemos hecho radio, televisión, ella también ha hecho cine y yo no he hecho cine. Y en un momento determinado nos encontramos firmando libros en una de esas diadas de San Jordi. Yo hacía mucho tiempo que no veía a Marta y de repente en el stand de al lado donde estábamos firmando libros, me encuentro que ella estaba firmando un libro y digo, pero Dios mío, ¿pero qué hace esta mujer aquí? Una mujer que yo todavía la tengo idealizada en los escenarios del mundo. Y en cambio la tenía ahí al lado firmando cuentos zen. Digo, pero Dios mío, pero ¿qué ha pasado con tu vida? Claro, los tuvimos que poner al día al cabo de una semana o así, porque nos dimos cuenta que nuestras vidas habían dado un giro muy importante. Los dos nos habíamos dedicado, por un lado, al mundo terapéutico, mundo de la psicología, desde lugares diferentes. Marta lo hace desde la terapia Gestalt y también estábamos haciendo un recorrido, un camino espiritual, que lo hacemos también desde lugares diferentes. Yo lo hice, empecé con mi maestro Oriol Pujol Borotao, y en cambio, en todo caso ya lo contarás tú, Marta lo está haciendo desde el Zen. Pero bueno, ahí os iremos contando un poquito nuestras trayectorias. ¿Qué me dices, Marta? ¿Es verdad o no que vamos vidas paralelas tú y yo? Vidas paralelas, sí. Bueno, me sonrojo un poco cuando hablas así de mí. Un poco de vergüencita. Este punto que tienes tan de admirador de la actriz. Es algo que tengo un poco de vergüenza yo como actriz, ¿sabes? Ya lo sabes. Entonces me da un poquito de cosa. Pero bueno, que sí, que nos conocimos hace un montón de años. Éramos muy jóvenes cuando empezamos
a trabajar juntos en TV3 y sí, al cabo de unos años nos encontramos ahí firmando libros y yo te había visto por la televisión alguna vez o te había escuchado en algún lugar. Pensaba, mira, Xavier, tú, qué psicóloga, qué cambio de vida, ¿no? Y yo todavía empezaba, ¿no? Porque a mí me entró tarde el tema de la psicología y de la terapia, ¿no? Y sí, nos encontramos un día y bueno, y a partir de ahí ha sido fantástico compartir, ¿no? Compartir todo este viaje. Yo te siento como un alma gemela, ¿no? Como llevamos caminos muy parecidos y bueno, y la verdad es que nos entendemos y por eso hemos hecho algunos talleres juntos y por eso proponemos este taller, ¿no? Porque hay mucho feeling también, ¿no? Y mucha compatibilidad y a la hora de trabajar nos entendemos muy bien como amigos Claro que sí. y nos entendemos muy bien trabajando también, ¿no? Porque nos Sí. complementamos también. Tú eres muy intelectual, yo soy más sensitiva. Tú sabes contar muy bien las historias, ¿no? Sabes comunicar muy bien, ¿no? Para mí, de un lugar muy, muy fácil, ¿no? Consigues transmitir conceptos muy difíciles y muy complejos de una manera muy, muy fácil, ¿no? Y esto es fantástico, ¿no? Y nada, pues yo también te echo el guante, ¿no? Yo te admiro mucho, te quiero mucho. Y estoy muy contenta de hacer esto. Yo soy muy novata en esto de las charlas, ¿eh? El live. Yo creo que es la primera vez en mi vida que hago un live, por eso tengo un poco de pánico escénico, Es aunque es aquí pánico escénico. un ratito. Bueno, en Contenta de todo estar caso, aquí. es cierto eso que dices, cada uno nos complementamos muy bien, porque eso que lo bonito del retiro, por un lado, es que podemos manejar femenino masculino, que de ese tema no se habla mucho, pero yo creo que es muy importante que haya siempre esa proporción, ese espacio donde lo masculino y lo femenino puedan converger y puedan aportar cada uno de su parte. Y luego está el estilo. Entonces, sí, efectivamente, quizás yo soy más de ordenar, soy más de intentar contar las cosas. Y también déjame que lo diga así, me muevo más que desde lo intelectual, que entiendo que lo digas así, pero en realidad, junguianamente hablando, soy un tipo irracional, como tú, que también es irracional. Entonces, tenemos dos tipos irracionales. O sea, yo soy intuitivo, pues el intuitivo sí que se sostiene entre la parte emocional y la parte racional, pero sobre todo sensitivo, perdona, intuitivo. Es decir, que aquello que parece intelectual solo es a nivel de orden, de contar las cosas, pero fundamentalmente cuando estoy con personas, lo que está abierto es todo yo para recibir de esa persona aquello que me llega. Y por lo tanto trabajo desde la parte más intuitiva, cosa que tú también haces, solo que tu elemento es el sensitivo. Entonces, fijaros qué retiro tan bonito podemos hacer manejando estas dos cualidades. Y llevando la experiencia, por un lado, la comprensión, pero por otro también la experiencia. Es como cielo y tierra, masculino o femenino. Por eso digo que se juntan ahí muchas cosas bonitas. Bueno, Marta, yo te propongo que empecemos por hablar sobre nuestra relación con el Eneagrama. Creo que mucha gente que nos va a seguir ahora o en otro momento de este live. Quizá tenga interés en ver un punto de vista quizá un poco diferente. No vamos a contar qué es el Eneagrama, porque hoy en día yo creo que toda la gente que está por aquí ya lo conoce, lo practica y probablemente ya se han puesto sus números de referencia. Yo tengo que decirte, Marta, que mi entrada con el Eneagrama no fue buena. Es decir, y a mí me costó mucho. Yo entré mal en el Eneagrama. Supongo que es una deformación profesional. Porque eso de poner etiquetas ya no me gusta demasiado. Es algo que ya no es de mi apetencia. Y además, reducirlo todo a un número aún me parecía más, en fin, más resistente. Por lo tanto, a mí me costó entrar en el Eneagrama. Evidentemente, en su momento, como la mayoría de la gente, pues me leí algún libro. Leí mucho trabajo de Claudio Naranjo, leí algunos
libros americanos que, bueno, en ese momento tenían mucho predicamento. También me di cuenta de que había una cierta tensión dentro del mundo del eneagrama, porque, de hecho, ha sido una tradición que se ha comunicado de forma oral. Y los trabajos siempre son trabajos experienciales. Y por lo tanto era como un poco sacrílego eso de empezar a divulgarlo en forma de libros, porque realmente es y debe ser una experiencia absoluta, ¿no? Uno debe descubrir desde la experiencia cuál es su relación con el eneagrama y sus eneatipos. Pero a mí me costó, ya digo, me costó mucho. No entré hasta que descubrí, hasta que un poco ya, porque a mi alrededor también mucha gente estaba ya practicando mucho con el eneagrama. Yo colaboro mucho con Cuestiona, sabes que es el movimiento que un poco ha creado Borja Vilaseca. Soy profesor desde el primer día. Y claro, imagínate tener al lado a Borja, que está con el eneagrama, que es su locura. Entonces, al final digo, bueno, me lo voy a tomar en serio. O sea, voy realmente a hacer un ejercicio de, bueno, ¿qué es eso del eneagrama? Y entonces ahí empezó mi investigación. Y no me limité a los eneatipos, sino que quise averiguar un poquito todo esto de dónde venía, cuáles son los orígenes, porque hay algo que a mí los maestros me han enseñado. Es un aprendizaje muy importante en mi vida. Y es siempre buscar la raíz de las cosas. Siempre buscar la familia de dónde viene uno. Entender las raíces, porque entendiendo las raíces uno puede comprender mejor todo el resto. Entonces, bueno, me dediqué un poco a explorar, a investigar por ahí, y la verdad es que me encontré también con mucha confusión, porque más que confusión, no hay claridad sobre qué es exactamente el origen del eneagrama. Entonces, solo tenemos una referencia de un tiempo para acá, desde el siglo pasado, primeros del siglo pasado, cuando Gurdjieff, el armenio, trae, después de su experiencia por ir por diferentes países orientales y descubrir en algunas tradiciones sufís, trae a Occidente la idea del eneagrama y lo empieza a divulgar. Entonces, ahí es donde tenemos como una primera información, pero a la vez también he podido observar que desde algunas ámbitos cristianos, también se había hecho un cierto trabajo con el tema de los pecados capitales. Es decir, que si vamos buscando, nos daremos cuenta de una cosa que para mí es la primera noticia. Y es que el eneagrama es un proceso que nace dentro del ámbito de la espiritualidad y que con el tiempo ha ido desarrollándose. Y sigue desarrollándose. Por lo tanto, para mí, definitivamente después de Gurdjieff, encontré también a Karim Abdul Baudino, que es un divulgador muy bueno, muy potente, argentino, que él estaba muy comprometido con el eneagrama sufí y también lo contaba muy bien. Y cada uno se hace como su espacio creador. Bueno, esto viene de aquí, esto viene de aquí, esto viene de aquí. Al final, Marta, yo creo que estamos ante un fenómeno que es algo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, que ha ido tomando formas diferentes, pero que lo más importante es entender que detrás del eneagrama no existe meramente un estudio sobre 9 tipologías, porque esto es la etapa más Claudio Naranjo, donde a través de su compañero boliviano, bueno, él es chileno, pero se juntó con el boliviano Óscar Ichazo. Y Óscar Ichazo es el primero que le da las pistas sobre todo este trabajo, que era un trabajo muy antiguo que por tradición oral él había recibido. Solo que Ichazo ya lo vivía desde una perspectiva absolutamente espiritual. Y es de Ichazo donde viene la idea, no solo de los 9 tipos de personalidades, sino sobre todo de las 10 ideas santas, de las ideas santas divinas, que era el motivo por el cual Ichazo había hecho su trabajo. Entonces, la aportación de Claudio Naranjo lo que hizo es integrar a esa parte, esa visión más espiritual, un asentamiento más potente sobre los eneatipos.
Y además le dio su dimensión como psiquiatra, como conocedor, especialista en temas de personalidad, y por lo tanto ahí hizo una aportación muy importante, que es lo que hoy en día prácticamente estamos manejando. Entonces, concluyo, Marta, para decirte, esa ha sido mi experiencia. Empecé mal, luego hice las paces cuando pude adentrarme en el conocimiento, que es un conocimiento, repito, inacabable, porque no tienes una raíz única ni común, sino que simplemente es algo que entiendes que es un proceso y que ese proceso se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y que hoy lo tenemos a nuestro alcance para poder realizar efectivamente un proceso espiritual. Y esa es la parte que luego ya te contaré, que es la que más me interesa. Oye, ¿y tú cómo entraste en el Eneagrama? Bueno, claro, yo entré bien. Yo entré bien. Porque yo empecé con la Gestalt para trabajarme yo. Empecé haciendo yo terapia. Entonces me gustó tanto, ¿no? La manera con la que se trabajaba, que me apunté e hice la formación de terapeuta Gestalt. Y en el mundo de la Gestalt una cosa te lleva a la otra y al final te vas al SAS porque es el lugar donde entras en el circuito Gestalt SAT, y entonces pues vas al SAT, ¿no? Es algo muy, muy corriente, ¿no? De todos los que estudian Gestalt, ¿no? Tanto los que hacen terapia como los que se convierten en terapeutas como yo, ¿no? Y entonces, pues claro, yo me fui al SAT, que el SAT son los programas de Claudio Naranjo, donde se reúnen 300 personas y donde se hace un trabajo sobre el Eneagrama, ¿no? Y entonces ahí creo que hay 5 SATs ahora y yo entré en el primero que ya llevaba 3 años de Gestalt, ya era terapeuta. Y bueno, claro, ahí te contaban, ¿no? Tú eres un 3, tú eres un 2. No, tú eres un 4. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pues soy un 3, soy un 4. Y bueno, y a partir de ahí, pues a mí me interesó, ¿no? Un poco la idea de saber qué número era, ¿no? Y cuál era el rasgo más característico de mi carácter, ¿no? Y entonces yo me fui a los SATs y bueno, y los viví todos, no los hice seguidos, primero hice uno, después descansé, circunstancias de la vida, pero al final los hice los 4, ¿no? Y a mí me gustó mucho, ¿no? Entrar en el SAT porque realmente las experiencias de ahí son intensas y son fuertes. Y es un espejo muy, muy potente para ver, ¿no? Tu punto neurótico más profundo, más claro, ¿no? Porque al final estás en terapia y estás trabajando muchas cosas, ¿no? Pero allí, un poco, yo es lo que encontré como un núcleo, ¿no? El núcleo de mi neurosis, ¿no? De dónde viene, ¿no? Otra cosa buena de los SATs es que es experiencial. Entonces, es un viaje de experiencia, ¿no? Está todo muy bien estructurado, muy bien organizado. Son muy buenos los terapeutas que están ahí. La idea de Claudio Naranjo es muy buena. Realmente era un hombre sabio y que sabía muy bien manejar todo este caldo, ¿no? De personalidades, ¿no? Y el programa es muy bueno. A mí lo que me ocurrió es que al final ya me cansé de tanto número y de tanto encasillamiento, ¿no? Es como que hay, porque evidentemente es un proceso espiritual, o sea, es un proceso, tal como a mí me lo han contado, ¿no? Es un proceso de detectar tu neurosis, porque al final es un viaje para uno, de qué está formada tu neurosis, de dónde viene, vas a los padres, buscas los centros, bueno, y una vez tú encuadras tu neura o encuadras tu ego, sueltas, porque si tú te identificas con eso, pues estás ahí todo el día con el número. Y si tú ves que eso es un patrón, programa, pero que tú eres mucho más que eso, entonces vas soltando y vas soltando. Y para mí, uno de los temas del Eneagrama que entiendo que canse y que a mí me ha cansado, ¿no? Que es decir, vale, basta, pro, se acabó, se acabó. Se acabó el niño pequeño, se acabó, ¿no? Hay que crecer y hay un momento que hay que soltar la estructura, ¿no? Hay que intentar soltarla la estructura. Entonces, por otro lado, yo he hecho todo este recorrido, pero por otro lado, para mí mi mejor maestro ha sido el Zen, ¿no? Y practico Zen desde hace un montón de años, desde hace un montón de años, ¿no? De antes de ser terapeuta, ¿no? Ya de muy joven, pues tenía inquietudes, ¿no? De quién soy yo,
que hago en esta vida. Tenía muchas ansiedades, muchos problemas emocionales, ¿no? Y una de las, mira, me fui a parar a un centro zen, me senté ahí y me dije, ¿y aquí qué hacéis? Pues aquí nos sentamos de cara a la pared y tú respira y deja pasar. Y mira, me senté y yo que no me puedo estar quieta ni 2 minutos, vamos, estoy todo el rato moviéndome, ahí me quedé quieta y entré en un espacio mío, ¿no? Mental, de silencio, o sea, una experiencia insólita, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí yo entré en el zen y llevo muchos años practicando, ¿no? Y claro, ¿qué te da el zen? Te da, el zen es la meditación en la vacuidad, ¿no? Es una meditación de dejar pasar, de dejar caer, de soltar, ¿no? Hasta llegar a sentir al silencio, a conectar con una parte que no hay ruidos, que no hay egos, que no hay nada, que se está bien, ¿no? Es una especie de cielo interior donde todo está bien, ¿no? Entonces, claro, es importante, a mí me parece importante y es interesante descubrir cuál es tu neura, cuáles son tus fijaciones, cuáles son tus ideas locas, de dónde viene todo eso. Está muy bien en un proceso terapéutico, pero después hay que soltarlo eso, hay que soltarlo, porque si te quedas enganchado ahí, eres muy pesado. Muy pesado. Y eso es un poco lo que ocurre con el eneagrama, ¿no? Y si, o sea, se trata de identificar para desidentificarte de eso. Y entonces hay un viaje espiritual. Y eso es a lo que vamos a intentar, ¿no? Trabajar. O sea, a mí me interesa encuadrar, pero poner la atención en el suelta eso, porque tú no eres eso, tú eres algo mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, yo he tenido una buena experiencia con el eneagrama, pero también quiero aportar, yo en mi trabajo, en mi tesina de Gestalt, hablaba de eso, insistía en eso, ¿no? En que, y en la Gestalt también se insiste mucho, ¿no? En sanar el niño pequeño, ¿no? En darle al niño pequeño lo que no tuvo, en sanar, en venga, en la herida y todo eso. Está muy bien. Pero hay un momento que el niño tiene que crecer y se ha acabado el nen petit, ¿no? Y en este sentido es un poco lo mismo, ¿no? Pero el niño pequeño feliz y sano siempre, hasta los 99 años, ¿no? No es el niño interior bonito, libre, ¿no? El niño que mamón, el niño que pide, ¿no? Ese niño, pues hay que, está bien, ¿no? Verlo. Que llore, que patalee, que pida, que aprenda a pedir, que aprenda a coger espacio, pero hay un momento que ya está bien hacerse adulto, ¿no? Y eso es lo que yo he vivido y lo que yo quiero contar y lo que yo cuento a la gente que hago terapia, ¿no? Un poco el proceso. Me gusta llevar a la gente a la libertad, ¿no? No a un encasillamiento, sino a ser libres y como te dé la gana, ¿no? Y vive y ya está. Poco es esto, es todo lo que te puedo contar de mi proceso. Está muy bien, muy bien. Es verdad que te mueves mucho, que es muy nerviosa, que siempre. Entonces, lo que te pido es que no piques en la mesa porque va retor. O sea, se oye mucho el ruido por el micro, porque el micro lo coge todo. Entonces, vale. sin darte cuenta, hay un ruidito de fondo que acaba siendo un poco molesto. Pero ya sé que te voy a pedir mucho, ¿eh? Porque para ti va a ser un esfuerzo estar casi sin moverte. No, te puedes mover todo lo que quieras, pero que no pegues en la mesa. Eso simplemente es eso. Bueno, yo tenía pensado también como continuar por ahí, diciendo, bueno, ¿a dónde nos ha llevado todo eso, ¿no? A ti te ha llevado hacia el zen. A mí me ha llevado hacia la parte contemplativa. Entonces, somos en este sentido, hemos seguido un camino paralelo, pero no igual. Es decir, tú has seguido una tradición, yo he seguido otra. Al final sabemos que nos vamos a encontrar en el mismo lugar, en el mismo mar, pero lo hacemos por ríos diferentes. Y en la contemplativa sabemos, también hay una tradición, por ejemplo, en la Cova de Manresa, allí también están trabajando el eneagrama y lo hacen desde la perspectiva cristiana. Es curioso. Por eso digo que hay diferentes formas de trabajar el eneagrama, siempre que sea tratado un poquito más allá, como tú has dicho, del tema estrictamente de los eneatipos. Al principio
es como una tentación, yo lo entiendo, ¿eh? Porque al principio, como nos ocurre a todos, tenemos como aquella hambre, incluso ambición de querer saber cómo soy, de saber de cómo estoy hecho, de saber que existe, cómo so, de qué estoy hecho. Entonces, hay como una auténtica necesidad como de conocerse a uno mismo, pero desde este punto de vista de la personalidad. Entonces, claro, cuando uno descubre que forma parte de un grupo, que además tiene un número identificativo, pero que forma parte de ese grupo y que ese grupo se identifica y todos más o menos les ocurren cosas muy parecidas y lo viven desde lugares muy parecidos, sí que es sorprendente. Es sorprendente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No nos quedemos ahí. Llevemos esto simplemente como una especie de... Ah, yo me he hecho así. Esto ha sido como la estructura que con tal de, como nosotros estamos tratando este tema, dado que de pequeño tuve que moldearme, tuve que encajar en una cultura, en una educación, en unos padres que tenían su visión del mundo de la vida y de la educación, que me quisieron modelar a su imagen y semejanza, que quisieron que fuera buena persona, etcétera, etcétera, pero siguiendo ciertos guiones y mandatos. Con lo cual, el eneagrama, el punto de partida siempre es el hecho descomunal, porque es descomunal, de desconectarse de la esencia. Porque cuando uno ve a un niño pequeño, supongo que lo habrás visto esto, Marta, muchas veces, cuando uno ve a un niño pequeño, ve que es puro ser. Evidentemente no tiene conciencia de ser, pero su actitud vital, su estar en el mundo es puro ser, es tal cual. Y ese puro ser con todo su potencial, pero también sus sombras y también sus reactividades, es como poco a poco se tiene que ir haciendo a sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Que, por desgracia, no se atiende a su manera de estar en la vida, a sus tendencias, a lo que le llama la atención, a lo que le gusta, hacia dónde se dirige, por lo tanto, sus posibilidades, sino que se intenta encajar en lo que creemos que debe ser para él. Entonces, ahí el niño, en un intento de hacer todo lo posible por encajar, tiene forzosamente que desconectarse de su ser. Tiene que dejar esa capa interior propia para encajar, modelarse y convertirse en. Entonces ahí es donde se pierde una parte fundamental de nuestra presencia en esta vida, que es nuestro ser, y es perder la confianza básica, porque mientras nos mantenemos ahí, estamos en nuestra propia manera de ser, en la confianza. Pero esa confianza la vamos perdiendo. Entonces ahí es donde vamos adquiriendo, a lo mejor tú lo puedes contar mejor que yo, pero ahí es donde vamos adquiriendo nuestras pasiones y vamos adquiriendo también nuestras evitaciones. Es decir, entramos ahí en el cuadro donde intentamos, por tal de no perder y recibir el amor que creemos y con tal de paliar el enorme vacío que significa quedarse sin mi ser, quedarse sin ese ser que me acompaña, sino en ese tener que encajar, en ese tener que ser como esperan que sea, ahí se produce un gran vacío que nosotros, al igual que otros autores, le llamamos el agujero. Entonces, ese gran agujero tiene que taparse, porque si no es de tal magnitud la vivencia de esa insatisfacción profunda y esa falta de confianza, que entonces inevitablemente se van buscando alternativas, formas, pasiones, que lo que hacen es tapar justamente eso. Pero nos meten el lío de construir un personaje, una realidad y unas pasiones que no son las que nos lleven a la buena vida, sino que nos la complican. Por eso, esa parte, entender cómo se ha producido ese proceso y entender cómo de ese proceso yo me adhiero a estas características, otro se adhiere a otras características, otro toma otras características, pero en el fondo estamos siguiendo todos el mismo proceso, esto me parece que es extraordinario. Entonces, tener esa información, disponer de esa información, es básico, es fundamental, porque de algún modo es como decir, ah, ahora me doy cuenta que esa estructura que me ha acompañado a lo largo de la vida, solo es una estructura que yo he necesitado para poder tirar para adelante. Pero he tirado para adelante de forma neurótica. He tirado para adelante
adelante de forma psicótica, he tirado para adelante de forma histérica, he tirado para adelante de forma que evidentemente me siento no solo con un temor enorme al vacío, sino apegado a ciertas formas e idealizaciones que he tenido que montar. Entonces, ese mundo idealizado es el que de algún modo en los cursos y en el Enneagrama te ayuda a que empieces a desconectar, que empieces a darte cuenta de todo ese montaje que te has hecho y a partir de ahí tomes responsabilidad sobre tu vida. Y que no se trata solo de que lo resuelvas haciendo un pequeño ajuste sobre tu personalidad, sino que sepas ir más allá de ella y que seas capaz de comprender que el camino de vuelta es un camino de vuelta hacia aquel ser que ya era, pero que dejé de ser para intentar ser lo que los otros esperaban que fuera. ¿Cómo lo ves tú? El proceso, este proceso. ¿Cómo lo contarías a tu manera? ¿Cómo lo contaría? No, bien, muy bien, lo has dicho muy bien. Hay una sustitución del amor, ¿no? Es como que creemos, ¿no?, que para conseguir que nos quieran, para conseguir amor, ¿no?, amor de verdad, tenemos que hacer algo, ¿no? Y ahí fijamos unas ideas, ¿no?, lo que llamamos las fijaciones, que es para que mamá me quiera, porque todo esto evidentemente empieza con los padres, ¿no?, empieza con la primera infancia, ¿no?, los primeros años de vida, ¿no?, como cuando la madre en un momento dado no te ha atendido o el padre no te ha atendido, sobre todo la madre al principio, ¿no?, pues hay una reacción, ¿no?, instintiva casi de llamar la atención, ¿no?, de conseguir esta atención de la madre, ¿no? Y ahí empiezan a ponerse en marcha dinámicas, ¿no? Y ahí hay una adaptación, ¿no? Hay una adaptación. Entonces, esto lo hablamos así como de manera muy, muy simpática, ¿no? Es como pues el niño que aprende a hacer berrinches para que mamá me haga caso, ¿no? Entonces, si yo cuando tengo un berrinche mamá me hace caso, yo aprendo a hacer berrinches para que la gente me haga caso. Entonces, yo me convierto, mi carácter se convierte en una estructura peleona porque creo que así me quieren, ¿no? Creo que así me van a querer. Y ahí construimos, a partir de ahí se construye un carácter y así en todos los 9 eneatipos, ¿no? Entonces hay algo muy bonito de ver, ¿no? Que es de ver y de sanar, que es, oye, no, a ti te van a querer igual. Tú tienes derecho a ser querido, seas como seas. No tienes que construirte de una manera para que te quieran, ¿no? Hay el que pelea, hay el que es perfecto, hay el niño que se hace bueno, porque cree que si es bueno y no molesta, pues así le van a hacer caso. Y esto que al principio él considera que le sirve para adecuarse a la madre, pues lo va llevando encima hasta que un día se da cuenta que no hace falta que sea buen niño. Al revés, igual está bien que empiece a ser mal niño, ¿no? Porque si no, ha construido una personalidad ahí que es probable que ahogue a esta persona, ¿no? Que diga, porque hay un momento que, claro, como sustituimos lo que entendemos con mamá y papá en el mundo, en la pareja, evidentemente, le colgamos el mismo San Benito que con el padre, con la madre. Entonces, somos como sedientos de amor y hacemos lo que haga falta para conseguir amor. Pero ¿qué pasa? Que no es amor o que no es de la manera. Así no, así no. Y hay algo con los años que uno se da cuenta y dice, pero si yo soy bueno, ¿por qué no me quieren? ¿No? Pues porque no es eso, porque no es eso, porque tú tienes que ser como tú eres, ¿no? Entonces, es como de construir un poco esta personalidad que se esclerotiza además, ¿no? Porque con los años hay que picar piedra para romper eso, ¿no? O para, no romperlo, pero para que se suavice, ¿no? Para darse cuenta de que este no es el camino, ¿no? Entonces hay unas fijaciones que llamamos también ideas locas, ¿no? Que está bien buscarlas y conocerlas, porque si no pones atención a eso, si no pones conciencia a eso, igual no te das cuenta de tu idea loca, ¿no? Por ejemplo, la idea loca de que me voy a quedar debajo de un puente, de que yo si no me gano muy bien la vida, si no gano mucho dinero, me voy a quedar
debajo de un puente, ¿no? Y eso es una idea loca forjada ya aquí en este momento que estamos mirando, ¿no? De muy, 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 de muy pequeñito, ¿no? Hay algo como, no hay orden, estos padres no van bien. Entonces hay algo, esto sería el número uno, ¿no? De algo que se endiosa y que cree que él ha venido a este mundo para solucionar la vida de los otros, porque él sabe cómo se tiene que hacer. Esto se va construyendo con los años, ¿no? Pero esto al final es una locura, porque no es real, ¿no? No es real, es mentira, ¿no? Pero hay la fijación mental y son personas que sufren un montón porque piensan que, claro, tienen ansiedad porque se han colgado una responsabilidad encima que no tiene ningún sentido, ¿no? Y todo esto es para conseguir amor también, para conseguir amor y para conseguir que todo esté tranquilo, ¿no? Entonces estamos delante de la neurosis, de lo que es la neurosis, ¿no? Claro, está bien verla, y insisto, y está bien ver que tú no eres eso, que tú tienes derecho al amor per se, porque sí, porque el amor existe y está en ti y está aquí para ti también. A mí es un tema que me gusta mucho hablarlo y me gusta mucho en terapia contarlo, ¿no? Y que la persona se lo crea, ¿no? Que se dé cuenta de que puede ser como sea, que la van a querer igual, ¿no? Que no hace falta que se construya este ego para conseguir el amor, al menos, ¿no? Bueno, pues entonces, una manera de recuperar ese amor, porque hay un momento, que es la parte que a mí más me ha interesado en estas investigaciones sobre un poquito el eneagrama, hay un momento en que eso, descubro que a partir de Ichazu hubo un grupo, que fue el primer grupo de discípulos que tuvo Claudio Naranjo en California, en Estados Unidos, y de ese primer grupo hubo tres o cuatro personas que tuvieron un recorrido algo diferente de Claudio. Entonces, tuvieron la enseñanza propia y la siguieron, pero tuvieron otro, o sea, vieron un poco lo que nosotros estamos intentando ver, que es la perspectiva más espiritual. Entonces, ahí tenemos algunos referentes, Maitri, Almaaz, que a través del enfoque diamante han estado desarrollando más esa parte que yo llamaría del proceso más espiritual del Eneagrama. ¿Y qué es eso? En realidad es cómo poder comprender, simbólicamente hablando, vamos a decirlo así, simbólicamente hablando, nosotros bajamos del paraíso, perdimos el paraíso. Entonces, simbólicamente hablando, sería cuando viviendo como vivíamos en un estado de plenitud absoluto, en el que todo era santo, todo es un vivir en plenitud. Lo perdemos, de repente lo perdemos, caemos del caballo, caemos, como dice la tradición, en el número 9, a partir del 9 entra ahí y se forma el triángulo interior fundamental del eneagrama, el 9, 6, 3. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo volver a subir? ¿Cómo volver a alcanzar ese paraíso? Pero no en el sentido, como digo, simbólico de ir a un lugar paradisíaco, sino tener una comprensión, una realidad sobre lo que somos que nos devuelva la facultad de ser. Y esa facultad de ser solo puede llegar a convertirse en tal si es dirigido por un proceso espiritual. Esa vuelta al ser necesita también de método. Necesita también de trabajo de conversión, necesita también de una comprensión de cuáles son los mecanismos que gobiernan lo que llamaríamos la vida. Entonces, en este retiro que vamos a hacer y en la propuesta que tú y yo estamos elaborando, vamos bastante dirigidos hacia ahí. ¿Cómo podemos pasar de esa estructura que nos tiene un poco aprisionados y de la que podemos tener una primera comprensión e incluso una capacidad de desidentificación, pero que no nos quedemos ahí tampoco? Bueno, ya me he desidentificado un poco de esa imagen que tengo de mí y puedo desarrollar algunos aspectos de mi carácter. Sí, pero te pedimos que vayamos un poco más allá y que tengamos una comprensión más abierta, más absoluta sobre cómo funciona el universo, cómo funciona la vida. Entonces, si uno descubre las claves de esa vida,
que es un poco el trabajo que hizo Óscar Ichazo. Él lo manejó a través de 10 ideas santas divinas, lo llamó así. Y es el que ya dirigía ese proceso a nivel espiritual. Es comprender que a través de esas ideas que vamos desarrollando a lo largo del retiro, uno puede empezar a comprender que su camino de ser es un camino donde hay también sus propias leyes, sus propias formas de comprender, y que esa comprensión te devuelve la capacidad de que transformes tu vida, tengas una visión totalmente diferente de lo que hasta ahora seguramente ha sido tu visión de lo que entendemos por realidad y lo que entendemos por personalidad, sino que vayamos más allá. Y a partir de ahí, ostras, es como irte acompañando en un proceso que tampoco necesita de mucha intermediación, tampoco necesita de grandes instituciones ni religiones, sino que simplemente es una comprensión, incluso yo diría que de sentido común, sobre cómo funciona la realidad de verdad, la realidad real. Porque esa realidad real tiene su propia manera de manifestarse. Y cuando uno la conoce y empieza un poco a gestionarla en sí mismo, ¡wow!, te cambia la vida. Entonces, de algún modo, para mí, ese proceso que estamos manejando, ese proceso espiritual del Eneagrama, es para mí un proceso también de despertar. Es un proceso que nos puede ayudar a que despertemos. Igual que tú has utilizado el Zen para ayudarte seguramente a entrar en esa parte más espiritual, pero fíjate que en el Zen tampoco no hay una institución, no hay una religiosidad, no hay simplemente una práctica. Una práctica que te va dando una visión de la realidad totalmente diferente. Entonces, lo que pretendemos en esto que vamos a hacer a partir de este fin de semana, que es del 2, 3 y 4 de febrero, pues va a ser eso. Cómo acompañarnos, cómo desarrollar un poquito esta tarea de ir un poco más allá de la personalidad para comprender cómo funciona la realidad y cómo esa realidad la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y de ahí transformar nuestra personalidad. ¿Cómo podemos contar un poco lo que haremos, Marta? Así por encima. Bueno, no sé, a ver, un poco la idea que tenemos es de hacer un viaje, ¿no? De hacer todo el viaje, ¿no? De hacer todo el recorrido. Exacto. O sea, de empezar, sí, empezar haciendo ejercicios e incluso algún juego, ¿no? Porque también no vamos a hacer teatro, pero vamos a jugar, ¿no? Vamos a pasarlo bien también, un poco, ¿no? O sea, con humor, quiero decir que lo vamos a hacer con humor, ¿no? Sí, ver y identificar estos, hablar un poco de estos, de los 9 neotipos, de la estructura, de las fijaciones, de las pasiones, de los 3 cerebros, del instinto. Un poco vamos a plantear desde el Eneagrama clásico, ¿no? Que planteaba Claudio Naranjo. Y es el camino de deshacer, ¿no? Un poco. Vamos a ir un día tras otro deshaciendo esta estructura, con explicaciones, con juegos, con meditaciones, diferentes tipos de meditaciones. A mí me gusta mucho la meditación, ya sabes, no soy una fan de la meditación. Claro que creo sí. Que no estaría en este mundo si no hubiera meditado un montón de horas, ¿no? Hay algo con la meditación que creo que también vamos a conseguir, ¿no? Que es intentar parar, el parar o bajar el mental, ¿no? Porque cuando, y esto lo decía Eckhart Tolle, que es buenísimo lo que cuenta, porque cuando los pensamientos bajan, de manera natural surge el estado de ser, ¿no? De ser del paraíso. Es como, no hace falta hacer mucha cosa, simplemente bajar, soltar, ir desnudándose de capas, ¿no? Y un poco el proceso que vamos a hacer, ¿no? A través de la meditación, a través de algunos ejercicios de introspección, de cómo buscar, ¿no? Patrones antiguos, de buscar temas de la infancia. Tampoco vamos a hacer terapia, ¿eh? Simplemente vamos a hacer un poco de trabajo de interiorización, ¿no? De darme cuenta. Vamos a hacer ejercicios en interior, corporales también, porque también los eneatipos
también tienen una corporalidad concreta, ¿no? Y eso también es interesante verlo, ¿no? Porque es la estructura del ego, también nos da un cuerpo, ¿no? Un cuerpo fuerte que se ha hecho fuerte para sostener, un cuerpo blando que es como que no puede con la vida, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso será interesante verlo también un poco. Y el Claro. proceso será ir liberándose, como que el último día sea un día de liberación y que sea un día de poder conectar con este estado más paradisíaco, ¿no? Un poco de una manera y de otra. Si vamos a ir soltando, ya en los talleres y en los retiros ya acostumbra a pasar eso, ¿no? Que el último día uno está ahí como si lo hubieran limpiado la mente, ¿no? Que está como, wow, ostras, que ves las cosas con más colores, con más nitidez, estás más en paz. Es como un centrifugado, ¿no? De acabar de limpiar cosillas, ¿no? Yo Qué bien. creo que lo vamos a hacer esto y que va a ser muy, muy bonito y muy bonito para todos, ¿no? Para los que llevemos el curso y para quien venga, ¿no? Es como muy sanador y lúdico a la vez, ¿no? Es profundo, pero es lúdico también, ¿no? Que no Claro que sí. es una cosa tensa y de entrar en Sí. una cosa. Vamos a entrar en la profundidad desde el pasárselo bien, ¿no? También, Sí, ¿no? vamos a ver esos eneatipos y también vamos a ver esas ideas santas. Vamos a ver de qué está hecho el universo, de qué está hecho la vida, de qué está hecho nuestra vida, qué es un ser, cómo vivir ese ser en la vida a través de estas ideas santas. Y también, como tú decías, experimentaremos los símbolos del eneagrama, porque el eneagrama es también un símbolo, una tipo. Grafía, tiene una tipología y tiene también un sistema de prácticas. Entonces, fíjate que en el símbolo del eneagrama, si lo examinamos, hay como tres símbolos que están unidos y que forman la estructura del eneagrama. El círculo, que representa la ley del uno, donde podemos observar la interacción de todas las cosas y cómo todo nace del uno y vuelve al uno. Luego, como he dicho, el triángulo interior. El triángulo que representa la ley del 3, que es fundamental, y que desarrollaremos muchas trinidades, porque hay un montón de trinidades que están relacionadas también con el eneagrama, los conservadores, los sexuales y también los sociales. En fin, hay un montón de triángulos que los manejaremos también, los sensitivos, los racionales y los emocionales. Es decir, hay toda una serie de trinidades muy interesantes. La ley del 3 es muy importante para manejar dentro del eneagrama. Y finalmente, la figura, esa figura del hexágono, son esas siete puntos, que lo que nos indican son la conexión interior dentro del eneagrama. Entonces, vamos a jugar para poder aprendernos jugando cómo manejar el funcionamiento interior de ese eneagrama. Porque entender también cómo funciona internamente nos ayuda mucho también a darnos cuenta en qué punto nos centramos y en qué punto nos descentramos del todo. Por lo tanto, ¿cómo nos puede ayudar conocer la mecánica interior? Es como abrir el reloj y ver cómo funciona interiormente para que lo hagamos funcionar correctamente. Por lo tanto, tenemos una propuesta, yo creo que muy, muy gustosa. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta que nos queráis hacer. Porque vamos ya como a ir acabando, si os interesa algún aspecto de lo que hemos hablado, y en todo caso convocaros, si estáis invitados todavía, nos queda alguna plaza, no muchas, porque el 20, de hecho, cerraríamos inscripciones las de que se pueden obtener algún tipo de descuento, siempre a última hora te puedes apuntar, te saldrá un poquito más carito, pero hasta última hora podemos, por suerte vamos a un lugar que es grande. Ustedes de Balañá, pero tenemos ya equipo, tenemos ya un grupo muy majo, está ya constituido y por lo tanto solo esperar que acabemos de completarlo con esas personas que a última hora se decidan y que quieran vivir esta experiencia, que repito, estamos convencidos que va a ser transformadora. Tanto es así que cuando Marta y yo estamos trabajando en la parte un poco de la cocina, estamos cocinando todo este retiro. Ya se nos está ocurriendo el proceso, el eneagrama como
proceso espiritual 2 y el proceso del diagrama 3. Es decir, que no vamos a hacer un SAP porque esto no es lo nuestro, pero sí que podemos hacer niveles. Bueno, nos hemos dado cuenta que el trabajo es tan profundo, que el trabajo es precisamente eso, es un recorrido. Y es un recorrido que puede ayudar tanto a las personas que vale la pena que tengamos espacio y tiempo para poderlo realizar. Y en un fin de semana no lo vamos a aprender todo. Por lo tanto, vamos a ir construyendo diferentes niveles para que las personas puedan ir participando y pasarlo de maravilla. Bueno, pues nada, Marta, ¿quieres añadir alguna cosa más? Sí, no, simplemente que, por ejemplo, yo que vengo del mundo del teatro, ¿no? Que es una muy buena manera para trabajar personajes, para trabajar, pues para escribir, ¿no? Para escribir novela, para escribir ficción, para escribir serie. Es, esto, la parte de estructura, ¿eh? Del eneagrama, no la sí, parte de la serie, no los eneatipos. Sí. Es una muy buena, y es una muy buena manera de entender los motivos profundos por los cuales un personaje hace lo que hace, ¿no? Porque vas al núcleo del por qué es así, por qué te mueves así, por qué buscas eso, qué estás buscando, ¿no? Y esto, aparte para la creación de personajes, claro, yo invito a todo el mundo que se dedique a construir, ¿no? En el mundo de la ficción también, porque está muy bien explicado, ¿no? Y es súper coherente, o sea, realmente es muy coherente, ¿no? En encontrar el motivo por el cual el personaje hace lo que hace, y cuando lo encuentras, ves que tiene sentido en cada una de las escenas, o sea, que no es absurdo, que tiene un sentido, ¿no? Que tiene un recorrido muy claro. Y a mí me gustaría, igual este año no nos da tiempo, pero también, igual por las noches, hacer algún visionado de películas, buscando los personajes, por ejemplo, ¿no? Escenas de una película donde esto es algo muy divertido que se puede hacer, ¿no? Igual ahora nos da tiempo, ¿no? Yo traeré, pero igual no tenemos tiempo. No, tú tráelo porque tenemos un buen proyector y, claro. Y la parte que dedicamos a la noche loca, pues claro. Igual ahí podemos hacer nuestras pequeñas locuras. Cápsulas y ver pues estos personajes y decir, ostras, pues claro, tío, este se mueve por esto, ¿no? Y por esto. Y es algo muy divertido, muy nutritivo. Y que también puede ayudar a comprender un poco, ¿no? La psicología humana, ¿no? Desde este punto de vista. O sea que nada, yo muy contenta y muy ilusionada de hacer esto contigo, Xavier. Wow. Y pues nada, que venga gente y seguro que quien venga se lo va a pasar bien y va a aprender un montón. Sí, sí. Sí, sí, digo, ya tenemos buen grupo. Uh-huh. Nos cabe alguna persona más, por lo tanto, animaros, los que os estéis escuchando, en el momento que lo escuchéis, si ya es más tarde de las fechas de retiro, no pasa nada, porque por eso también estamos dando pistas sobre diferentes formas y puntos de vista que existen sobre el eneagrama. Repito, la historia nos ha demostrado que, por un lado, el eneagrama ha existido durante muchos años, viene de muy lejos, sigue existiendo y probablemente, estoy convencido que seguirá evolucionando, como evoluciona todo, porque tiene esa facultad de convertirse en un proceso que nos permite abrirnos hacia el ser, abrirnos hacia la experiencia de conocer cómo funciona la vida. Y esa vida luego sabemos que hay que llevarla dentro de nosotros. Y eso es el permitirse ser desde el espíritu. Por lo tanto, ahí os esperamos. Marta y yo estamos encantados de poder hacer esta primer retiro dedicado al eneagrama como proceso espiritual y desear que vuestra presencia nos ayude a completarlo, nos ayude a que todavía lo podamos gestionar aún mejor y que se convierta en un clásico. Ojalá sea así, porque estamos convencidos de que a día de hoy hay tanta y tanta gente buscando. Y siguen buscando. Entonces, está bien que podamos ofrecer alternativas que vayan un poquito más allá de lo que es lo clásico que hemos conocido, que abramos puertas a un desvelar la conciencia desde otro lugar y que ese lugar, aunque parta de nuestra propia personalidad,
nos sirva para entender que eso que hemos desarrollado ha sido el caparazón, pero que lo que importa es la perla que está escondida debajo de ese caparazón y que tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la santidad, que es una forma simplemente de hablar, porque estamos hablando en términos de cómo se estructuró en la experiencia tanto de Ichazu como de Almaz, y que utilizamos esa terminología simplemente por ponerle algún nombre, porque si no, no sabemos cómo denominarlo. Pero lo que importa no son las palabras, los conceptos ni los números. Dicho está, lo que importa es la experiencia, y a esa experiencia os invitamos y deseamos de todo corazón que nos podamos encontrar. Marta. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el retiro. Y a todos, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según la hora que nos estéis escuchando. Chao, Marta. Buenas noches a tothom. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.